y tocamos la contra, ¿no? Dejo esa. Amigos de la música y del jazz, estoy feliz de estar aquí con una gran amiga y una gran cantante que es Ana Garay, que estoy sorprendido de los últimos trabajos que ha hecho como compositora y que en algunas ocasiones me ha invitado a participar con ella. Y quiero compartirles que estoy feliz también porque ahora vamos a trabajar juntos en un nuevo proyecto que, como ustedes saben, con mi cuarteto he estado homenajeando a Brubeck. Con sus composiciones instrumentales, pero Dave Brubeck junto con su esposa Ayola Brubeck tienen muchos temas con letra muy interesantes, y ahora va a estar colaborando con nosotros Dana Garay, y los quiero invitar este próximo viernes 15 de enero en el 5 Jazz Club, que vamos a estar el quinteto de Pablo Prieto ahora con Dana Garay. Así que yo estoy contento de que estés con nosotros, Dana. ¿Qué nos puedes decir? Pues la verdad es que estoy súper, súper contenta. Pablo, de repente, en últimas fechas del año pasado, me habló y me dijo: oye, pues tengo una idea. Quisiera hacer el repertorio de Brubeck, pero cantado, y tengo unas nuevas canciones por ahí que me gustaría incluir. Y la verdad es que me enloqueció la idea, porque además me encantan todos los músicos que forman parte del proyecto. Y la verdad es que estoy muy contenta porque desde que me dio el material, así me lo empecé a devorar. Está muy complicado, la verdad, porque mirando con lupa las composiciones de Brubeck, no son composiciones sencillas, tienen progresiones armónicas de repente muy complejas, y con respecto a la melodía, de repente todo se vuelve pues complejo de hacer, ¿no? Entonces, estoy muy contenta porque es un nuevo reto para mí montar tanto repertorio para en tan corto tiempo. Tengo menos de una semana con el repertorio y estoy muy contenta. Entonces, creo que va a estar súper, súper divertido. Son personas, grandes músicos con las que me encanta trabajar. Y creo que va a ser una primera fecha de estreno increíble. La verdad es que estoy muy, muy, muy contenta. ¿Qué nos puedes decir de Brubeck como compositor? Creo que te ha sorprendido, ¿no? La verdad, sí. No conocía demasiado más que, bueno, lo que han hecho ustedes. Que, bueno, también dieron a conocer muchas cosas, ¿no? En tus conciertos, ¿no? Diferentes. Pero, por ejemplo, las canciones que me presentaste ahora, la verdad es que no conocía ninguna. El talento de este señor. Sí, no, nada más esta la había escuchado alguna vez, la de In Your Own Sweet Way, pero por ejemplo All to a Cowboy, Raggy Waltz. Sí, Raggy Waltz, o sea, hay muchísimas canciones que de verdad no conocía, que me sorprendieron mucho, y sobre todo ya cuando las ves en la partitura y que ves lo que está pasando armónicamente, interválicamente, melódicamente, o sea, es algo muy complejo, es algo muy interesante. Y me está encantando, la verdad, pues comenzar el año con este proyecto. Bueno, así que ya lo saben, amigos, pues nos vemos el próximo viernes 15 de enero en el 5 en punto de las 10 de la noche. Llegan a las 9. Con este quinteto que, bueno, tenemos prácticamente, para mí es la mejor cantante de jazz que hay en México, por supuesto. Wow. por eso la escogimos para que estuvieras con nosotros. ¿Qué te tomas? No, hombre, le voy a dar unos tragos. Estoy feliz de que estés con nosotros y muy emocionado de que el público asista a este concierto en el 5 Jazz Club. Los esperamos.